be missing you, love. Yeah, I'll be missing you, love. And the good times that we had, I'll be missing you, love. I'll be missing you and your love, your love, your love. When I think of you and the two of us together, felt so good for so long. It was you and me forever. Now you walk away, maybe for the better. So tell me something true. Will you miss my love? Will you miss my love? All the good times that we had, my love. Will you miss me and my love, my love, my love? When I see you again, I wanna show you how I love you. You were my one true friend, and I cherish every moment I got to spend with you. Con los mapas de Anaximandro que se dieron origen en la antigüedad, se inicia el proceso de interpretación de nuestro entorno geográfico, mostrando así el estilo de vida, los territorios, entre otros aspectos. Uno de los principales retos que ha enfrentado la cartografía, sin lugar a dudas, ha sido la transformación de la humanidad y de la sociedad. Bienvenidos, licenciada Ruth Torres, propietaria del Instituto Justa Orosemena S.A., Sociedad Anónima, director, subdirector de la sección de media. Damos la bienvenida también al personal docente, administrativo, a los acudientes y en especial a ustedes jóvenes estudiantes. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, en conjunto con nuestra institución, ha preparado esta Semana de la Geografía un ciclo de conferencias en torno a la importancia de la geografía en la investigación y confección de mapas. En la mañana de hoy, nos acompaña el licenciado Luis de Gracia. El licenciado Luis de Gracia es geógrafo y especialista en cartografía y sistemas de información geográfico. Actualmente es el jefe de recursos humanos en esta institución. El licenciado Luis de Gracia estará disertando sobre la importancia de la geografía y la geografía en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Recibamos al licenciado Luis de Gracia con un fuerte y caluroso aplauso.
Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos los invitados. Es un placer acompañarlos nuevamente en esta jornada científica en temas geográficos. Y vengo a compartir con ustedes, ¿verdad?, el tema de la geografía en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Muy bien. Bien, rápidamente, ¿verdad?, tenemos planificado para esta jornada poder compartir con ustedes la siguiente información. Número uno, concepto e importancia de la geografía. También tenemos geografía moderna. Tenemos la confección de los mapas, la geografía en el IGNTG y algunos aportes fotogramétricos. Continuamos. Muy bien, jóvenes, para iniciar, ¿verdad?, vamos a recordar brevemente ese concepto muy simple o muy sencillo que manejamos en referencia a lo que es la geografía. Bien, geografía, aquí lo tenemos, ¿verdad?, es una ciencia. Muy bien, es una ciencia que estudia y describe todos aquellos fenómenos o hechos geográficos y físicos que realmente, ¿verdad?, también en tema de los humanos, tiene que ver con la superficie de la Tierra. ¿Qué sucede con ello? La manera más sencilla de poder resumirla, ¿verdad?, estudia todo lo que está sobre la superficie terrestre. Viene de un vocablo griego, ¿verdad? Tenemos aquí que geo significa tierra y grafía, descripción. Entonces, cuando hacemos referencia a lo que es la ciencia de la Tierra, estamos haciendo referencia a lo que es la geografía. ¿Por qué? Porque describe todo lo que tenemos dentro de un entorno. Muy bien. Hablemos un poco por aquí. Bien, vamos a hablar de la importancia de la geografía. Algunos puntos muy importantes, ¿verdad?, a resaltar, a señalar en este campo, son los siguientes. La geografía es una disciplina científica. Bien, como lo indica el texto, tiene su origen y remonta desde los inicios de la humanidad. Algunas de las preguntas más importantes que nos realizamos frente al desarrollo de esta disciplina o al desarrollo de esta ciencia son las siguientes. Número uno, ¿en dónde estoy? ¿Okay? Iniciamos con el ¿en dónde estoy? Porque debemos conocer, ¿verdad? Debemos poner en práctica esta ciencia porque es totalmente práctica. Muy bien, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? Porque recuerden que es una ciencia que no nace en el periodo moderno, es una ciencia, ¿verdad?, que trasciende a través de los tiempos. Bien, tenemos aquí entonces hacia dónde me dirijo, hacia dónde quiero ir, cuál es el rumbo, la ruta, la dirección, que son términos que normalmente utilizamos en el campo de la ciencia. Muy bien, tenemos aquí, ¿cómo me cobijo? Recuerden que la geografía es una ciencia que se inmiscuye totalmente con su entorno. Entonces, hace referencia al hombre, ¿verdad?, en un entorno geográfico, en donde éste se desarrolla. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué logra? Todo lo hace a través de un espacio geográfico. Tenemos aquí, ¿qué tengo que realizar para subsistir? ¿Ok? Lo necesario, conocer, hacer recorridos, investigar. Todo esto es propiamente parte de lo que es la geografía. Y por último tenemos entonces, ¿qué hay a mi alrededor? Cada vez que miramos, ¿verdad?, salimos, por ejemplo, en el campo de la geografía, todo es totalmente dinámico. Ustedes al salir hoy, ¿verdad?, de repente pueden observar una pequeña mariposa y mañana van a salir nuevamente de sus hogares y la mariposa no va a estar. Todo es cambiante. Lo que hoy es, quizás mañana no lo sea, ¿sí? Entonces, eso es parte de la geografía. Muy bien, dichas preguntas hacen una referencia total a este campo de la ciencia. Entonces, más adelante vamos a ver cómo nosotros desde una óptica muy práctica la desarrollamos en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Bien, vamos a hablar entonces de la geografía moderna. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es poder dar una explicación de toda una serie de fenómenos naturales. Cuando hacemos referencia a los fenómenos naturales, no podemos dejar de lado los fenómenos sociales, porque recuerden que el hombre se inmiscuye en un entorno en donde va a tener una relación directa. Muy bien, entonces no se refiere solo a la localización de los fenómenos, porque en el campo de la geografía debemos tomar en consideración cuando estamos frente a un hecho o a un fenómeno. Les explico brevemente. Los fenómenos quieren decir que son aquellos cambios bruscos en el tiempo. Por ejemplo, acabaron de llegar, tenían un día soleado, una mañana muy bonita, pero pueden salir ahorita de la exposición y quizás el clima les ha cambiado. Todos esos cambios son parte de los fenómenos geográficos. Pero si nosotros nos vamos al siguiente concepto y hablamos de los hechos geográficos, ¿qué son los hechos? Realmente son esos cambios, ¿verdad?, esas modificaciones que tenemos en el entorno.
Por ejemplo, si visitamos un parque que puede estar totalmente, ¿verdad?, cubierto de cobertura boscosa y mañana devastan el área, se modificó el entorno, hubo una modificación. Entonces, eso es un hecho. Ya el tipo de cobertura que existía en ese momento, mañana no va a ser y va a durar un tiempo determinado en poder regenerarse naturalmente. Muy bien, vamos a hablar entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir entonces desde el punto directo a la geografía moderna? Que es una ciencia, ¿verdad?, que se cuestiona simultáneamente por las huellas dejadas por las sociedades. Quiere decir que al hablar de sociedades desde mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, ha sufrido cambios, ha sufrido, ¿verdad?, ha pasado por una evolución. Entonces, eso es lo dinámico que vemos nosotros en el campo de la geografía. Muy bien. Hablemos ahora de la nueva manera de hacer geografía. La geografía ha cambiado, jóvenes, ¿verdad? Como ha evolucionado, ha trascendido a través del tiempo. ¿Qué sucede? Hace lo siguiente. Logra un desarrollo de esta nueva manera hacia la geografía, requiriendo sobre todo un lento cambio, ¿verdad? Pero que ha sido notorio, ha sido representativo. ¿Qué quiere decir también? Que como fundamento principal, la geografía lo que hace es estudiar una relación, y esa relación, en este sentido, va a ser indisoluble. ¿Entre quién? Entre el hombre y la naturaleza. Es esa relación que tenemos, de verdad, de una manera directa en el campo. Cuando el hombre visita, el hombre observa, ¿verdad?, todo lo que hay en su entorno. Entonces, esto es parte de la geografía. Por otro lado, también tenemos que la geografía es una ciencia de síntesis y que intenta explicar sobre todo las distintas sociedades, pueblos, las civilizaciones, las ubicaciones, dónde estuvieron cada uno de ellos. Sucede pues que en los inicios, cada recorrido, cada lugar nuevo conocido, era un abismo por explorar en el campo geográfico, y que tiene una estrecha relación entonces con el campo de la cartografía. Continuamos. Bien, vamos a hablar entonces rápidamente de las premisas básicas que tenemos en la ciencia geográfica. Vamos a ver cuáles son estas premisas. Número uno, las premisas básicas nos dicen lo siguiente, que tenemos en la historia del hombre, ¿verdad?, la cual se ha desplegado a través de la naturaleza. Recuerden que el hombre llega a un determinado lugar, se desarrolla, y si cuenta con los factores físicos, ¿cuáles son esos factores físicos? Aquellos que le permitan vivir, desarrollarse, ¿ok? Desde la óptica de la geografía. Muy bien, que el carácter singular del hombre, ¿qué hace? Considera sobre todo cómo el hombre es conocido, ¿verdad?, como parte de esa especie biológica. Entonces, nos dice que juega un papel muy importante en ese campo geográfico. Bien, en la tercera tenemos, ¿verdad?, que hay una doble condición del ser humano. Que cuando hablamos de ese ser humano, hacemos referencia a esa especie biológica sobre todo y como un ser social. Porque, ¿qué sucede? Juega un papel muy importante dentro del entorno. Entonces, hay que verlo también desde el aspecto social. La naturaleza ha sido capaz de adaptarse a los cambios promovidos por el hombre. Los cambios en el entorno no son malos, a veces son necesarios. Por ejemplo, para dar un tema, una respuesta a un tema, perdón, del tema habitacional, normalmente tenemos que hacer cambios y modificaciones en el paisaje para dar respuesta a esta situación, ¿ok? Pero hay que hacerlo de la mejor manera, una manera amigable con el medio ambiente. Muy bien. Ok, continuamos con algunas otras premisas y sobre todo la domesticación de las plantas. Cuando hablamos de domesticación de las plantas y animales, es poder enfocarnos, ¿verdad?, y que éstas se adapten sobre todo a los paisajes a los cuales tenemos acceso, a los cuales tenemos referencia. Y por último tenemos entonces que la geografía, esto dentro del contexto es muy importante, porque la geografía como ciencia permite pensar globalmente, pero nos permite actuar localmente. Hay muchos problemas a niveles mundiales, ¿verdad?, a nivel mundial. En este caso, cuando hablamos del calentamiento global, es un problema que afecta a todo el mundo. Pero nosotros podemos tomar medidas de forma local. ¿Qué hacemos en nuestro país? ¿Qué hacemos en nuestra región? ¿Qué hacemos en nuestros distritos, corregimientos, para combatir una problemática a nivel global? ¿Ok? Hacia eso nos lleva a pensar mucho el desarrollo de la ciencia geográfica. Bien, vamos a hablar entonces, ¿verdad?, de esa ciencia en relación con las matemáticas. Vamos a hablar ahora de la geografía matemática. Y es esa relación, ¿verdad?, que tenemos de la geografía con el campo de la matemática, en donde nos dice,
lo siguiente. Al igual que el resto de la geografía, se concentra en la superficie terrestre, estudiando la representación matemática y su relación con el Sol, la Luna y sobre todo con el universo. Es esa relación en cuanto a distancias, ¿ok? Puntos que normalmente son seleccionados y que a través de la matemática podemos tener referencias, ¿sí? Ahora, ¿continuamos? Ok, muy bien. Hablando un poco más de la geografía matemática, nos dice que también la geografía matemática se divide en algunas ramas. ¿Cuáles son estas ramas? La topografía, okay, que es una ciencia que estudia distanciamientos no mayores a 25 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ese va a ser su rango. Cuando se estudie más de 25 kilómetros, entonces vamos a estar haciendo referencia a otro tipo de ciencias. Muy bien, tenemos la cartografía. La cartografía, ¿verdad? Que no es aquella, es aquella ciencia que se encarga de plasmar nuestros recorridos, nuestras visitas, ¿verdad? Nuestros nuevos conocimientos en el campo, de una manera gráfica o de una manera digital. Porque recuerden que hoy por hoy ya no manejamos solamente la elaboración de mapas manuales, también lo hacemos de una manera digital. Bien, tenemos lo que es, ¿verdad?, la ciencia astronómica, la geoestadística y la geomática, que son ciencias que, a pesar de ser más recientes, también se involucran en el campo de la geografía. Bien, dos conceptos muy importantes que manejamos ahora, ¿verdad?, unificados al campo geográfico son los siguientes. La cartografía, que es la ciencia y el arte de representar la superficie total de la Tierra o hasta parcial, dependiendo del recorrido que se realice en un determinado momento. Y con los adelantos tecnológicos actuales, es también considerada una tecnología. Cartografía, ¿verdad?, inicia con lo que es la cartografía análoga, en donde antes se tomaban y todos aquellos trazos se llevaban a un material físico, palpable, el cual, ¿verdad?, requería de mucho trabajo. Hoy por hoy hablamos de lo que es cartografía digital, un poco ha evolucionado. ¿Y qué quiere decir? Que toda esa representación que antes se hacía de manera análoga o de manera manual, hoy la hacemos de manera digital y que es mucho más práctica. Es la forma de, si se ha modificado algo dentro de un mapa que había sido análogo, hoy por hoy lo llevamos al sistema digital y de una manera más práctica podemos actualizarlos. ¿Okay? La constante actualización es lo que alimenta las bases de datos cartográficas. Bien, hablemos un poco de las proyecciones, en este caso cartográficas, y de los sistemas de coordenadas. Cuando estamos frente a los sistemas de coordenadas, no debemos olvidar que tienen una unificación directa, ¿verdad?, con otros conceptos muy importantes que quizás lo han escuchado, que son la latitud y la longitud. ¿Okay? Aquella serie de trazos lineales en los que buscamos darle referencia, sobre todo, ¿verdad?, a un sistema. Bien, nos dice que ese sistema de líneas dibujada en una superficie plana lo que hace es estar representado por meridianos y por paralelos, lo que nosotros comúnmente conocemos como la latitud y la longitud. Muy bien, las proyecciones cartográficas se realizan en base a cálculos efectuados, ¿verdad? Sobre todo sobre algunas figuras, y la figura principal en este caso, ¿verdad?, es el esferoide. Muy bien, las figuras deben de ser desarrolladas para poder mostrar la superficie esférica de la Tierra en forma plana en los mapas. Tenemos tres de las principales proyecciones. Vamos a verlas. Y aquí están. La número uno, que es una proyección cónica. Si observan, tiene la forma de un cono. ¿Ok? La proyección cónica. Tenemos como segunda lo que es la proyección, en este caso, las efectuadas muy bien, ¿verdad? Bueno, en este caso son conocidas como, hacen referencia, ¿verdad?, a la investigación de las planas. Si observan, van a estar en dirección a los polos. ¿Y cuántos polos tenemos? Tenemos el polo norte y tenemos el polo sur, ¿verdad? Contrario a este. Y por último tenemos lo que es la cilíndrica. Si ustedes pueden observar la imagen, es como colocar un pequeño círculo dentro de un cilindro, ¿verdad?, para poder captar todo lo que es la información que se encuentra alrededor de esta y que al final se observa tal cual lo muestra la imagen. Bien, hablemos un poco ahora, ¿verdad?, de acuerdo a las propiedades, las proyecciones, ¿cómo se pueden clasificar? Tenemos tres formas de clasificar lo que son las proyecciones. La primera, que es una proyección equivalente, y que la proyección equivalente
son de igual área y tienen una cualidad en todas las áreas del mapa, ¿verdad? Porque son iguales. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted observa en los cuadrantes o la cuadrícula, todas son iguales a lo largo de lo que es el mapa. Tenemos las equidistantes. Las equidistantes son las proyecciones de igual distancia, pero representan distintas, distintas formas, ¿ok? Dependiendo los puntos en donde estén ubicadas y tienen una referencia sobre un mapa, ¿verdad? En relación al punto central del mismo. Y por último tenemos las conformes. Las conformes son las proyecciones de igual forma y son utilizadas para la navegación marítima. Si observan, van a tener un punto vértice, ¿verdad? Que nos ayuda a reubicarnos tal cual está en la tercera imagen. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de otro concepto muy importante que son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son cantidades, ¿verdad? Lineales que normalmente van a estar en referencia, ¿verdad? A los meridianos y a los paralelos como anteriormente se ha mencionado. Son líneas, ¿verdad? Angulares que designan una posición de un punto de una referencia dada o de una cuadrícula. En algunas ocasiones, cuando estamos frente al tema de los mapas, no vamos a encontrar quizás una malla cuadriculada. En algunos puntos podrán observar que hay unas pequeñas cruces que lo que buscan es mostrar un punto o un vértice para tomarlo como referencia. Bien, las coordenadas geográficas. ¿Okay? Este sistema es esférico y lo que busca es describir sobre todo las posiciones de los puntos sobre la superficie de la Tierra. Bien, las declinaciones y orientaciones polares en este sistema son las latitudes, las longitudes respectivamente. Hablemos ahora sobre qué es un mapa. Y de una manera sencilla podemos decir que son las representaciones planas de la parte, ¿verdad?, de una totalidad. Lo que quiere decir que en un mapa bidimensional nosotros tenemos todo lo que es un espacio del territorio. Ya cuando hablamos de un mapa tridimensional, nosotros lo vemos en relaciones a los relieves, a las alturas, a los movimientos, ¿verdad? Que ya no van a ser totalmente planos, van a haber formas existentes, entonces, en un mapa. Bien, este es el mapa de la República de Panamá. Este mapa cambió a partir del año 2014, porque se adiciona una nueva provincia, o sea, la décima provincia llamada Panamá Oeste. Muy bien, hablemos de las escalas, jóvenes. Al hablar de las escalas, sucede pues que cuando se reduce sobre todo lo que es la representación del lugar, cuando estamos más cerca de él, nosotros vamos a poder tener mayor cobertura, vamos a poder diferenciar las estructuras, ¿verdad? Y sobre todo nos da un rango más amplio de conocer lo que tenemos, ¿verdad?, como elemento dentro de un sistema. ¿Qué quiere decir aquí? Que las escalas pueden ser representadas de dos maneras. Vamos a observar la pequeña imagen que tenemos en la parte inferior derecha. Y la primera va a ser entonces una escala de tipo gráfico. La tenemos aquí, la escala gráfica. Es la representación dibujada de la escala, ¿verdad?, de una unidad por unidad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una representación. Si ustedes lo observan dentro de un mapa, va a estar como una pequeña regla, que es la que tenemos entonces en la primera imagen. Y también tenemos la representación, ¿verdad?, de las escalas numéricas. Las escalas numéricas representan esa relación del valor entre la representación, ¿verdad?, de un número del símbolo y sobre todo el valor de la realidad. Por ejemplo, si hacemos un recorrido de 25 kilómetros, nosotros vamos a encontrar que en un centímetro, en un mapa, tenemos 25 kilómetros. ¿Y qué quiere decir? Que en un mapa nosotros podemos representar X cantidad de, por ejemplo, de espacio geográfico recorrido, pero según la equivalencia que vamos a colocar. Por ejemplo, 1, 2 puntos, 25.000. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos jugando con las escalas en los diferentes mapas. Bien, continuamos hablando un poco más de la escala. Y la escala, sobre todo, es esa relación de distancia que también manejamos en el Instituto Geográfico Nacional Tomé y Guardia, ¿verdad?, en las fotografías, mapas u otros gráficos con distancias correspondientes en el terreno. Si observamos la imagen que tenemos aquí, ¿verdad?, vamos a seleccionar dos puntos en el terreno, en el espacio. Y si observan en la parte inferior, ya aparece entonces esta diseñada en un mapa. Punto A, punto B y cómo se pueden representar. Eso es parte de lo que se hace con las escalas. En el cuadro siguiente o en la tabla proporcional, ¿verdad?, que mostramos, podemos mencionar
cómo se distribuye, ¿ok? Cómo, por ejemplo, podemos hablar de los tamaños de los mapas, de las áreas que se cubren en el campo, ¿ok? Es una relación numérica, que manejamos para poder tener el orden de las escalas. Bien, continuamos con esa relación, ¿verdad?, de las distancias. Vamos a observar esto que tenemos aquí, y estos son algunos productos de los que tenemos en el Instituto Geográfico Nacional Tomé y Guardia. Esa relación de recorridos, de actualización, que normalmente se tienen en el área, nosotros las podemos proyectar de esta manera. Al proyectarlas, podemos observar en la parte superior izquierda del segundo mapa una imagen, ¿ok? Y la imagen ha sido superpuesta sobre un mapa para que puedan tener una idea de esa relación que tenemos entre ambos tipos de información. Y aquí observamos una ortofoto, una imagen también, ¿verdad?, que nos permite visualizar cómo es la realidad de un espacio seleccionado. Bien, procedimientos para elaborar los mapas, o sea, paso a paso. Una vez conocido, ¿verdad?, cuál es ese proceso, esa metodología de la elaboración de los mapas, podemos señalar lo siguiente. Vamos a simular que estamos sobre todo en un herbario, en un espacio, ¿verdad?, en el cual tenemos algunas especies y queremos entonces plasmar esta información en un mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número uno, recopilación de la información. Para recopilar la información se tiene que ir al sitio, ¿ok? Hay que ir al campo si es necesario. ¿Para qué? Para colectar la información. Una vez se colecta la información, entonces, ¿verdad?, se aplican los marcos referenciales o los marcos de referencia. Posterior a ello tenemos la visita, ¿verdad? En este caso, como les mencionaba, vamos a seleccionar lo que es un herbario nacional. Como siguiente punto tenemos aquí lo que es el trabajo de campo. Asociarlo, correlacionarlo para poder entonces generar un mapa. Tenemos aquí entonces, ¿verdad?, la herborización y la identificación de las plantas. Al momento de recopilar todo lo que es la información, si tenemos un árbol, una especie, una planta, de qué familia, a qué familia corresponde, todos esos datos son necesarios en el sitio de trabajo para poder entonces recabar la información de manera correcta y traerla entonces para continuar, ¿verdad?, generando lo que son las bases de datos. Una vez levantemos todo lo que es la información, vamos a llevarlo a un sistema para tener en orden toda la información. Bien, generación de las capas. En el mundo de lo que es la cartografía, jóvenes, hablamos de los estudiantes, hablamos de las sillas, hablamos de las escuelas, ¿verdad? Capas de información, o sea, que tienen una información asociada, pero del mismo tipo. Esas son las capas. Muy bien, tenemos la elaboración entonces, ¿verdad?, de los mapas o del producto, que es lo que intentamos. Si queremos hablar entonces de un mapa de lija, nosotros vamos a contemplar lo que es la estructura, lo que es la ubicación, lo que son los estudiantes, ¿ok? Todas estas capas de información son importantes para la generación de un mapa, tomando como referencia el caso de lija. Muy bien. A continuación, entonces, los dejo con el licenciado José González. Aplauso al licenciado por esta exposición tan interesante de todo este mundo, ¿verdad?, de la importancia de la geografía, la cartografía, y cómo este trabajo que hace el Instituto Geográfico Nacional Tomé y Guardia en nuestro país en pro de la geografía. Le damos ahora la oportunidad al licenciado José González, quien es técnico y licenciado en cartografía y cuenta con 12 años de experiencia en el Instituto Geográfico Nacional Tomé y Guardia. Posee amplio conocimiento en la planeación y ejecución de vuelos fotogramétricos y actualmente es jefe del Departamento de Fotogrametría y Teledicción en este instituto. Recibámoslo con un fuerte aplauso también al licenciado José González. Buen día, jóvenes. Buen día. Bueno, hoy le traigo un
un tema que es bastante técnico, es una ciencia también que aporta bastantes productos a la geografía, al estudio de la geografía, ¿verdad? Y espero pues que sea de buen provecho. Quizás algunos han escuchado la palabra fotogrametría, pues hoy van un poquito más a complementar esa palabrita con los ejemplos también que les traigo. Bien, empezamos por definir qué es fotogrametría, ¿verdad? La fotogrametría, como dice la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos, pues, es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografía para de esta manera obtener características métricas y geométricas, como son dimensión, forma y posición del objeto fotografiado. En otras palabras, no es más que capturar imágenes y sobre estas imágenes o fotografías poder sacar todos esos datos que nosotros podemos apreciar, como son ríos, quebradas, estructuras y todo elemento que podemos interpretarnos, para luego pues ya dibujarlos y llevarlos a una base de datos, que se puede decir. Bien, conozcamos un poquito del antecedente de lo que es la fotogrametría. Así, a resumidas cuentas, pues en el siglo XVIII, el ser humano pues ideado de muchas maneras cómo captar imágenes o fotografías desde el espacio, se idea esta forma de tomar una imagen desde un globo aerostático, como ven ahí. Luego, al transcurrir de los tiempos, ya viene lo que es la aparición de los aviones, con el tiempo de la guerra y demás, desarrollan los aviones, entonces también ahí incorporan lo que son las cámaras, que en ese momento son cámaras bastante grandes, análogas, como lo dijo el compañero anteriormente, que eran cámaras antiguas, y pues comenzaban a tomar fotografías. Ahí comenzaron a aparecer las primeras fotografías que ellos hacían sus análisis para los diferentes ejercicios militares que tenían. Y pues hoy en día todavía se mantiene lo que es el avión y la forma de capturar imágenes, pero ya evolucionando un poquito más con lo que son las nuevas tecnologías que en el siglo XXI aparece, que es lo que es el dron. Todos han escuchado lo que es un dron aquí, ¿verdad? O de alguna manera han visto un dron, ya sea de juguete, profesional o fotogramétrico en este caso, lo han podido ver. Entonces hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle en qué consiste este sistema, ¿verdad? Bien, ¿cómo se captura la fotografía? Bien, la fotografía que capturamos en este caso, lo que es para fotogrametría, tiene ciertas particularidades muy especiales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se hace lo que es un plan de vuelo, una planeación de vuelo, de acuerdo a un objetivo específico. En este caso, por ejemplo, si queremos realizar los mapas que anteriormente les habló el compañero, a diferentes escalas, asimismo, también se tiene en cuenta las escalas para poder... tener estos productos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese objetivo, podemos obtener las imágenes. Bien, teniendo en cuenta a qué escala vamos a trabajar un mapa, nosotros asimismo también tenemos que capturar las imágenes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si queremos ver muchos detalles en el terreno, las imágenes que se vayan a tomar, ya sea montadas, como ven ahí, con aeronaves tripuladas, que es avión, o aeronaves no tripuladas, como son los drones, entonces de eso depende la altura en la que voy a volar. Se hace un plan de vuelo, el avión, el piloto, el fotogrametrista, el fotógrafo que va al campo, comienza a tomar la fotografía a una altura específica, manteniendo una altura, manteniendo la línea, manteniendo un traslape. Un traslape es decir, un área en común que se repite para poder de esta manera ver en tres dimensiones, que es un poquito más adelante. Y al final puedes obtener como un mosaico de todas estas fotos que se pegan, se unen, a través de ciertas técnicas matemáticas que ya se tienen en cuenta. Bien, ahí lo que aprecian en la imagen, le quería explicar un poquito más para que tenga más claro lo que significa. Bien, los de arriba son las aeronaves no tripuladas, aeronaves tripuladas son los que son aviones. ¿Por qué son tripuladas? Porque siempre lleva un piloto, lleva el fotógrafo, lleva un auxiliar de fotógrafo y lo que necesite también para el apoyo de toma de fotografía. A la izquierda ven un avión que en este caso, pues si ven en una parte de la ala, tiene un sensor. ¿Por qué? Porque las imágenes o fotografías
no solamente pueden ser comunes como las que vimos en los ejemplos anteriores, sino que pueden ser imágenes que se fotointerpretan con diferentes herramientas que pueden ver más allá que el ojo humano, que solamente podemos ver, todos sabemos, el rojo, verde y azul. Estas ondas o señales electromagnéticas capturan un poquito más de eso. Y entonces esos sensores los que nos permiten es eso. A la derecha pues vemos un avión, ya en este caso es el mismo modelo que el Instituto Geográfico posee, un avión Cessna 310 para su vuelo fotogramétrico. Es un avión especialmente con una abertura, un orificio en la parte abajo, para poder montar la cámara métrica, una cámara fotogramétrica que es muy, muy especial. El avión inclusive fue hecho para eso nada más. Y entonces ya en la parte de abajo que ven, donde dice aeronave no tripulada, vemos lo que son los drones, ¿verdad? Igualmente se clasifican en dos. Los que son multirrotores, que creo que son los más comunes que se han podido ver, ¿verdad? Son multirrotores, ¿por qué? Porque tienen varios rotores, pueden ser 3, 4, 5, inclusive pueden ser 6, y así se pueden aumentar. Y la parte derecha que son los de alas fijas. En este caso, el de alas fijas no es muy común verlo porque es un tipo de dron bastante nuevo que tiene la particularidad de que él despega en vertical y luego cuando llega a una altura en vertical a cierta altura, él ya toma un vuelo horizontal y se mantiene como si fuera un avión de alas fijas. Son dos drones muy especiales para fotogrametría, así que de repente lo que puedan ver por ahí pueden ser drones a veces de aficionados solamente para tomar fotos, pero tienen casi la misma característica de esta. Esta en especial tienen, si ven el dron ese, que el blanco, tiene un aparatito en el centro, arriba si lo ven, eso tiene un GPS, él captura las coordenadas en tiempo real y esas coordenadas van a ir alojándose a un dispositivo que él va almacenando para luego, cuando él termina el vuelo fotogramétrico, las imágenes se capturan con esas coordenadas y con el apoyo de las coordenadas, pues de lo que le explicaron, las proyecciones y demás, el compañero Scala, esto podemos hacer todo lo que es el proceso fotogramétrico. ¿Para qué? Para que la imagen ya tenga una posición real en el terreno. Bien, los procesos, como les expliqué así rápidamente, los procesos elementales para la fotogrametría, pues el plan de vuelo, ven una imagen con unas líneas trazadas, un polígono que es el área específico en este caso que se cogió para hacer el vuelo. Tenemos después que cada polígono de esos es capturado una imagen, en la siguiente imagen que ven en la segunda parte superior, y en la tercera entonces tenemos ya lo que es el pegue de todas esas imágenes. Esas imágenes ya están pegadas, luego cuando ya se tienen de esta manera, se hace un control de calidad. ¿Cómo se hace un control de calidad? Se verifica que este mosaico montado en un software o un programa SIG, esto podemos ver las coordenadas, entonces comparamos, digamos, vemos el instituto aquí donde estamos ubicados, vamos al terreno y comparamos que las coordenadas en terreno sean reales con las que vemos en el software. De esa manera entonces nos aseguramos de que la imagen esté bien hecha y poder entonces después trazar lo que es el mapa, lo que les explicaron en principio, poder dibujar lo que son las calles, los ríos, los drenajes, de acuerdo a los tipos de proyecciones que ya se tienen en cuenta. Bien, ¿cuáles son los productos de la fotogrametría? Pues, como ven, en la parte izquierda es de una ortofotografía que ya posee coordenadas. Esa ortofotografía, si le quitamos los numeritos que tiene alrededor, quizás algunos dicen que eso es una fotografía, pero no es una fotografía común. Ya en este caso se han corregido las distorsiones de los lentes de la toma. Esas distorsiones ya no aparecen en esta imagen y entonces podemos agarrar la imagen y trazar sobre ella. Como ven, las calles, estructura, bosque y todo elemento que se tomen en cuenta para esto. Entonces después de esto tenemos el mapa. A la mano derecha tenemos lo que son curvas de nivel. Si ven, es una imagen real del área de Boquete en Chiriquí. Creo que algunos han tenido la oportunidad de visitar a Boquete, Chiriquí. Si ven, eso es en la parte de la feria. Y ya podemos apreciar con líneas cómo están dibujadas las diferentes curvas o diferentes alturas de nivel, ¿verdad? Son unas ventajas de lo que nos ofrece la fotogrametría, en este caso, fotogrametría a través de imágenes o fotografía. Y en la parte de abajo pues tenemos la comparación de una ortofotografía en tres dimensiones y un degradado de colores, que los colores nos simula pues la diferencia de alturas que tenemos en el terreno. De esta manera también podemos hacer diferentes procesos SIG o diferentes procesos de sistema de información geográfico, ¿verdad? Para diferentes proyectos que se tengan en cuenta. Bien, y ahora se preguntarán ustedes, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿En qué lo vemos? Pues
Ahí como vemos rápidamente en la cartografía, que es lo principal que les vamos a estar hablando, de lo que es el mapa, cómo se construye un mapa. Este es un elemento principal que se necesita para eso, para lo que es la confección de la cartografía. Para el ordenamiento territorial, sabemos que hay muchos lotes, a veces muchos terrenos, muchas fincas, muchas propiedades, que no sabemos dónde están su ubicación. De esta manera se puede tomar la fotografía, se hace el proceso fotogramétrico, se hacen las mediciones, se hacen los dibujos y ya podemos tener o tener idea de cómo vamos a hacer un ordenamiento territorial de nuestro territorio. En la agricultura, de esta manera podemos también ordenar un poquito más cómo van a ser los siembros de las parcelas, reubicar todos los diferentes tipos de cultivos y tener más control sobre ellos. La ganadería también. En la ganadería nos ayuda pues de hacer monitoreo o estar cada cierto tiempo viendo cómo están nuestros ganados en este caso y tener también la seguridad de que ellos se encuentran donde nosotros pensamos, sin que tengamos que ir al campo y caminar mucho tiempo. En la acuicultura también, de esta misma manera, casi parecida, y el medio ambiente, que es uno de los factores bastante utilizados. ¿Por qué? Porque de esta manera también vemos los diferentes tipos de vegetaciones que hay en cualquier área o geografía, y hacer un conteo y ver el monitoreo de esto también. Bien, otras utilidades también de la fotogrametría, pues aquí hay un ejemplo claro de lo que les hablé, en lo que son inventarios e inspección del control de plaga. Como ven, ahí hay una toma verificando todo lo que son los cultivos, la vigilancia de ganado. Como ven, de esta manera rápidamente podemos hacer un conteo de cuántos animales están, en qué lugar están, y inclusive podemos apreciar si hay alguien metido en esa área que no corresponde, ¿verdad? Un conteo del crecimiento de la vegetación. Este puede ser de cualquier tipo de fruta, en este caso se puede hacer una inspección, y de acuerdo a los colores, porque también lo que las cámaras nos ofrecen son diferentes, como le dije, diferentes ondas electromagnéticas o diferentes rayos de luz que podemos clasificar para ver su color y entonces clasificarla si de repente le falta cierto nutrientes, ¿verdad? En la extracción y edición de estructuras sobre la superficie, que es básicamente lo de la cartografía, en la cual ya podemos ver o dibujar líneas, pues polígonos y puntos también. Rescate y emergencia también es un punto muy importante. Hace poco han pasado fenómenos en nuestro país, ¿verdad? Que a veces inclusive es imposible de llegar caminando o en vehículos, porque de cierta manera no se puede. Entonces, esta es una manera de llegar rápidamente al área, hacer un sobrevuelo, tener esos datos y tomar decisiones para mitigar el mismo. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya gustado y a la orden. También pues le damos las gracias también al ingeniero Walter Meyer III, que es el director ejecutivo del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, que ha coordinado pues también junto con nuestra institución, con el profesor Gil Ernesto Brown Curani, director de la sección de premedia y media de nuestro colegio, pues este ciclo de conferencias que hemos titulado La importancia de la geografía en la investigación y confección de mapas. Sin más, vamos con el video. Es un honor y un privilegio estar a la cabeza de este instituto que ha provisto de cartografía, de alta marea, de batimetría y de todos los recursos necesarios para medir a lo ancho y a lo largo este país. No importa cuánta computadora, cuánto servidor, cuántos juguetes electrónicos tengamos, aquí lo importante es el calor humano y el conocimiento. Thank you.
Soy Tania Porcel. Este es el departamento de cartografía ICIC. El objetivo primordial de este departamento es la confección de mapas y otros productos que forman la base cartográfica oficial del país con la ayuda de sistemas de información geográfica para la toma de decisiones, la planificación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo nacional. Soy José González, licenciado en cartografía. Actualmente soy el encargado del departamento de fotogrametría y teledetección. Nuestro departamento pues se encarga de ver todo lo que tiene que ver con imágenes, fotografías aéreas, ortofotografías, ortoimágenes, modelos digitales de terreno, curva de nivel, entre otros productos que aquí se desarrollan. Nuestro departamento lo componen 6 técnicos de diferentes disciplinas, entre esos pues fotogrametristas, geógrafos y cartógrafos. Y también ofrecemos asesoría también a universidades públicas y colegios. Mi nombre es Javier Posán, soy topógrafo, soy el jefe del departamento de Geodesia y Astronomía. Este departamento consta de 8 funcionarios, los mismos son de diferentes ciencias como la topografía, la geodesia, hasta la parte industrial. Aquí, principalmente el objetivo del departamento es proporcionar toda la información topográfica y geodésica que se requiera para los proyectos de la institución y de entidades privadas y públicas también. Además, somos los garantes de la jurisdicción de la República de Panamá, refiriéndonos a las fronteras terrestres. Bienvenido a este departamento de Física y Estudios Especiales, uno de los departamentos técnicos precisamente del Instituto Geográfico Nacional, dando precisamente todo lo que es la fase cartográfica, que son las bases fundamentales para todo lo que es el desarrollo económico social. Este es un instituto que ya, repito, de mucha valía y de mucha importancia para todo el de desarrollo que el país desea hacer, precisamente produciendo esa cartografía para el país, que día por día, metiendo el hombro, precisamente enaltece, hace crecer cada día más este Instituto Geográfico Nacional. Bienvenidos al Centro Nacional de Datos Espaciales. En este departamento contamos con 5 integrantes: mi compañera Eliseña Mendoza, Antonia Tencio, Yatsurilla Luis, soy la licenciada María Isabel Samaniego y la jefa del departamento Isistejada. Nosotros a la vez generamos los controles de calidad, normas estándares y procedimientos para la elaboración de los documentos geográficos que elabora el Instituto Geográfico Nacional de Uruguay. Todos en el departamento del Centro de Datos nos sentimos orgullosos de ser miembros de esta familia, el Instituto Geográfico Nacional Tomi Guardia. Mi nombre es Juan Mendoza, soy un colaborador más del Instituto Geográfico Nacional Tomi Guardia. Nosotros aquí en el Departamento de Geografía tenemos varios aportes importantes de productos geográficos en este departamento. Contamos con 9 funcionarios técnicos, entre los cuales nos destacamos lo que es funciones como el Atlas Escolar, que está próximo a salir, la coordinación de los distritos de corregimiento. Tenemos 692 corregimientos. Tenemos 31 distritos y 10 provincias, como las cuales podemos observar del año 2014-2015 la Cámara de Panamá hoy. Me siento encantado de permanecer y ser un colaborador más de este distrito geográfico. Le damos un fuerte aplauso a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, y al Instituto Geográfico Nacional, Tomi Guardia, por este hermoso video que nos han presentado, donde podemos apreciar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se realiza en pro pues, de nuestro país, Panamá. Así que le damos las gracias al ingeniero Walter Meyer III, que es el director ejecutivo de este Instituto Geográfico Nacional, Tomi Guardia. Sin más, queremos agradecer
pues, su participación en esta Semana de la Geografía, en este ciclo de conferencias tan interesantes, y esperemos que haya sido de un gusto para todos ustedes y hayan tenido un aprendizaje muy significativo. En nombre de el colegio, de las autoridades competentes, el director Gil Ernesto Brown Curani, el subdirector, el profesor Roberto Otero Jurado, el Departamento de Ciencias Sociales, a quien tengo el gusto de presidir, en el nombre también de todos los compañeros, los docentes que han apoyado esta actividad y de todos los jóvenes estudiantes que han participado de forma ejemplar y de forma también muy ordenada y disciplinada, pues le damos las gracias a también la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia por esta excelente participación. También a los coordinadores que nos han acompañado y han permitido también que esto se lleve a cabo, la licenciada Cidia Ospina, quien también nos acompaña, el licenciado Mario Echeverría, el licenciado Concepción Quintero y a todo el equipo también del STAN, David Madrid, José González y Zuleima Ortega. También agradecemos a los otros expositores que hoy no han podido estar con nosotros, la licenciada Bianca Cedeño, quien disertó el día de ayer sobre la geografía en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. A todos, pues, nuestros más sinceros agradecimientos y esperemos que esta actividad haya sido de provecho académico e intelectual para todos ustedes. Que tengan una excelente mañana. I need to make it stop.